La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en la amplitud modulada 1500 kilociclos en todo el país y 105.1 hacia el sur de nuestra capital. Radio Santo Domingo en Chimbote, RSD, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención, donde nos escuchan y también nos ven a través de su plataforma televisiva, y Radio Madre de Dios de igual manera en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras con carisma dominico en el Perú. También se une otra red de radios amigas como en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno se une Radio Pública y Radio La Decana, en Juliaca, Radio San Valentín, en Apurímac, Abancay, se une Radio Estación Solar, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, AM Tawa nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos los dispositivos móviles y la página web de Radio Santa Rosa. Son las 8 de la mañana con 7 minutos y bueno, ustedes saben que Rosa María Palacios tiene pues un inconveniente durante estos días. El día lunes sí ya se reintegra en vivo con nosotros. Ella también ya lo anunció a través de su cuenta de Twitter y nos va a contar todas las últimas movidas políticas que han ocurrido en estas últimas 24 horas. Ayer anunciábamos que el doctor Pedro Cateriano sacó un tuit donde desistía de presentarse a las elecciones presidenciales dentro de su partido, porque el partido pues estaba muy partido, ¿no? Había mucho desorden. Ahora la República nos dice que el doctor Áureo Segarra, que es el titular del partido, busca un nuevo candidato, porque parece que al señor Sillones lo han descartado, parece. También en el APRA pasa lo mismo. El señor Abel Salinas parece que había mencionado que quería postular, parece que está desistiendo de esta candidatura. La que podría ser elegida es la señora Nidia Vilches, que fue ministra. Juntos por el Perú, también con Verónica Mendoza, parece que es la única precandidata. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Y el señor Julio Guzmán, que ayer anunció que iba acompañada de la señora Flor Pablo, ¿no? Iba a disputar dentro de su propio partido con la señora Carolina Lizárraga. La noticia es que la señora Susel Paredes, que iba a ir en la plancha presidencial, ahora encabeza la lista del Congreso de la República del Partido Morado. Justamente, la señora Flor Pablo, que fue ministra de Educación, estuvo con nosotros hace algunos días atrás. Queremos que usted escuche nuevamente su análisis, su pensamiento, porque ella va como primera vicepresidenta de la lista del señor Julio Guzmán. En el caso que saliera del Partido Morado, es muy importante conocer lo que piensa y lo que podría hacer la señora Flor Pablo, que va a tener un puesto muy importante, que tiene un puesto muy importante en la lista del Partido Morado. Escuchemos a Rosa María Palacios, ¿verdad? Que les agradece todas las expresiones de cariño y todos los saludos. Ya el día lunes estará con nosotros y les explicará personalmente todo.
Vamos a escuchar y vamos a ver la entrevista con la exministra Flor Pablo en A Pensar Más con Rosa María Palacios. Por la ley que aprobó el Congreso la semana pasada y su preocupación, vimos sus tweets. Ha costado mucho al Estado peruano tratar de tener una carrera pública magisterial meritocrática y de calidad. Y todavía está costando, es un proceso largo. ¿En qué medida esta decisión del Congreso afecta ese proceso? Y cuéntanos un poquito la historia, porque hay una historia acá que viene desde los 80, ¿no? Así ¿Qué pasó? Es. ¿Qué pasó con la carrera pública en los 80 que rebota en nosotros? Claro, en los 80 no había este principio meritocrático en la carrera, ¿no? Y lo que se hizo para poder llegar, porque nuestro país ha avanzado mucho en acceso a la educación, eso es importante decirlo, aunque no a la par en calidad, ¿no? Entonces, para llegar a las zonas rurales, en general a las zonas más alejadas de nuestro país, se recurrió a personas que no tenían el título, es decir, no eran todavía profesionales de la educación, y se les dio el carácter de docentes interinos, es decir, tenían un nombramiento temporal mientras sacaban su título. Se les dio esa oportunidad también en reconocimiento al esfuerzo que hacían de irse realmente a zonas muy alejadas del país. Lamentablemente pasaron los años y no se cumplían los plazos. No había, los plazos seguían, se les iba dando año, ahí hay una serie de resoluciones en los 90, en los 2000, y seguía avanzando el tiempo y los maestros que tuvieron en ese tiempo efectivamente la oportunidad de contra la presentación del título pasar a un nombramiento definitivo, no lo hicieron. Llegó el año 2007, que es donde cambia, antes del 2012, el 2007, aparece la ley de carrera pública magisterial. Todavía existía la ley del profesorado, pero la ley de carrera pública plantea que para entrar al magisterio tiene que ser por concurso público. Entonces cambia las reglas de juego. Ahí hay dos carreras, definitivamente la ley del profesorado con sus regulaciones y la otra. Entonces, en las escuelas era pues tremendo, porque tenías profesores como de dos estatus. Entonces, en el 2012, se aprueba una ley de reforma magisterial que unifica al magisterio, que eso es un gran logro del Estado, de los maestros, también con unas huelgas larguísimas, con una serie de negociaciones, en fin, con todo el esfuerzo que significó para el Estado y para los maestros, como digo, se plantea una carrera meritocrática donde se reconoce que el ingreso es por concurso, pero también el ascenso, se plantean escalas, se plantea una ruta, una trayectoria para los maestros. Ahora los maestros pueden ser directores de UGEL, se fortalece la carrera y se fortalece el desarrollo de los maestros. ¿Y por qué es importante, pues, los maestros? ¿Por qué hay que hacer carrera? ¿Por qué hay que entrar por concurso? ¿Por qué tiene que ser predecible? Porque en realidad para avanzar en calidad, el factor número uno es el desempeño de nuestros maestros. Lo sabemos los padres, las madres de familia. Cuando nos toca un buen profesor o un profesor más o menos, decimos, mira, el profesor hace la diferencia. Y por eso es tan importante en un sistema educativo cuidar la reforma docente, ¿no? Y lamentablemente lo que pasó la semana pasada en medio del fútbol ha sido pues que nos han sacado la vuelta, ¿no? Porque para decirlo de manera coloquial, porque han roto este principio de que para ingresar a la carrera tiene que ser de manera meritocrática. Ahora, yo recuerdo en la gestión de la ministra Salas y en la gestión del ministro Saavedra, se les dio la oportunidad. Mucha gente cree que no se les dio la oportunidad. Tuvieron varias oportunidades, tanto para sacar su título, que da, vamos, en 15 años tienes tiempo para sacar un título, ¿no es cierto? Okay. Y también se les dio la oportunidad de pasar los exámenes. Un grupo no sacó el título y no se presentó. Otro grupo con título no quiso dar el examen. Y otro grupo fue jalado en el examen. Son tres situaciones distintas. Sin embargo, estas personas no quieren una oportunidad, quieren que se les reincorpore de frente, sin examen. Así es. Hoy por hoy, en el magisterio hay 240 mil profesores, más o menos. Esos profesores que están hoy en el magisterio, ¿todos han pasado examen? ¿Todos están ya en la carrera? A ver, en el magisterio hay más o menos unos 350 mil, ¿no? Profesores en general, entre nombrados y contratados. Ah, ok. Entonces, claro, más de 200 mil son los nombrados, efectivamente, que están en la carrera, pero hay unos 140 mil, ojo, que son contratados, que están a la expectativa de los nombramientos.
Los profesores, estos 14.000 que ya a estas alturas tienen sus títulos, nadie los ha inhabilitado, eso es bien importante decirlo. Ellos pueden postular, presentarse. ¿Qué creo, Rosa María? Que lo que hay que exigir ellos y en general como Estado hay que responsabilizarnos es la formación docente, porque lamentablemente, tengo que decirlo con mucha pena, yo también he estado a cargo del ministerio. Se lanzan los concursos y son muy pocos los que ingresan. En realidad aprueban el año 2019 que me tocó a mí, de los 200.000 profesores que se presentaron al concurso, solamente pasaron la prueba 15.000. Y de esos 15.000, en la siguiente etapa, que ya era la evaluación en aula, pasaron solamente 4.000 profesores. Ni siquiera para todas las vacantes que se ofrecen logramos pasar, pero no es una responsabilidad solamente los profesores. Entonces, aquí viene la responsabilidad conjunta como Estado, como sociedad, y es que tenemos que, la agenda realmente no es la reincorporación de estos 14.000, la agenda realmente es cómo hacemos para mejorar la formación en los pedagógicos, en las facultades de educación, nuestros maestros que están en servicio. Vamos allá, para que quede claro, estos 14.000, algunos pueden estar como contratados. Están como contratados en este momento. Exactamente, sí. O sea, para que la gente crea, no es que no están sin trabajo desde 2014, no, están como contratados. ¿Pueden postular a la carrera pública? Por supuesto que pueden postular el día que quieran, y tal vez algunos se hayan postulado y también los hayan jalado, de nuevo, ¿ok? O sea, no es que no haya acceso, hay acceso, como usted dice, plazas hay. El problema es que no pasan el examen. ¿Eso no se le ha explicado a los señores congresistas? ¿No se paró nadie y dijo, oigan, esta es la situación, qué les pasa? Estas personas pueden postular. Además, los llevaron a la galería, a un grupito, a pararse, a gritar. Entonces, decían, estamos apoyándolos a ellos, ¿no? Con cara. Entonces, un poco de presión, me dijo el congresista Olivares. Pero en todo caso, si los congresistas hubieran sabido esta historia completa, tal vez no hubieran hecho esto, porque usted, los que sí han pasado, que ya son más de 200.000, dicen, oye, yo estudié, yo me esforcé, yo hago todas las cosas que me pide el Estado, tengo mi nombramiento, tengo toda esta expectativa de crecimiento, y este señor que no estudió, que no pasa el examen, que no pasa, que está contratado, pero que no pasa, ¿va a dar lo mismo que a mí? Es absolutamente... Claro, claro, es un súper... mal mensaje para los maestros, ¿no? Para los maestros nombrados, por un lado, que han hecho su esfuerzo, pero también para los maestros contratados, los más de 140.000 que están en el contrato y que tienen la expectativa de acceder a un nombramiento por concurso y no pues a través de esta ley. Entonces mañana los contratados también se organizan, buscan algún congresista y sacan una ley. Entonces ya de qué principio de legalidad estamos hablando, de qué fortalecimiento de la carrera, en realidad es un debilitamiento tremendo, ¿no? Es un error, hay que decirlo, que el magisterio, o sea, que el servicio educativo del Perú tenga 140.000 contratados. Así es un error. ¿Por qué? Porque, digamos, no es, es casi un tercio, ¿no es cierto?, del magisterio que está en una situación, digamos, precaria, por ponerlo de alguna manera, precaria. O sea, son trabajadores precarios, no tienen los mismos derechos, etcétera. Por un lado. Pero por otro lado, desde el punto de vista del alumno, que está en el centro de la discusión, no es el mejor profesor que puede tener, es el profesor jalado. Es decir, el profesor jalado ya está en el aula. Y yo creo que los padres de familia tienen derecho a saberlo, ¿no? O sea, oiga, ¿usted es un profesor contratado o es un profesor nombrado? No, señora, yo soy contratado. ¿Usted se ha presentado a los exámenes? Sí. ¿Y qué pasó? Me jalaron. Ah, muchas gracias, profesor. No, o sea, sí hay algo que decir ahí. Y eso es algo... Yo entiendo que desmoraliza a veces a los maestros. O sea, es evidente que tiene que haber un 10% contratado siempre, porque hay suplencias, porque hay profesores que se enferman, profesoras que dan a luz. O sea, siempre vas a tener un grado de suplencia, pero no en este grado. ¿Por qué no se ha hecho más para reducir esa cantidad de contratados? Claro. Esa es la agenda, Rosa María, por ejemplo, ¿no? Que tenemos que tener un grueso de profesores nombrados, y las razones son varias.
no solamente es el tema de cuántos ingresan, sino también las limitaciones presupuestales, por ejemplo, porque supone otras, como tú bien dices, es otra modalidad, son otros beneficios, y hay que apostar a una carrera justamente con todos esos beneficios, donde la mayor cantidad de nuestros maestros, por lo menos el 90%, tienen que ser docentes nombrados. Entonces, ¿la agenda cuál es? Incrementar nombrados, por supuesto, que entren por la ruta meritocrática, y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Y hay que mirarlo en educación, todo hay que verlo en un mediano plazo. Para comenzar, nuestros institutos tienen que estar formando en este momento maestros que no van a tener los mismos problemas de los maestros que tienen ahora. Entonces, la reforma en la formación inicial, por ejemplo, es una reforma que iniciamos, pero que necesita pues mucho impulso mayor, un impulso mayor. Pero también los que ya están ahorita en funciones también necesitan de programas de formación ad hoc, que lamentablemente como Estado ahí hemos fallado. Pero, ministra, hay varias cosas acá. Lo primero, desde la época, creo que del gobierno de Toledo, se comenzaron a cerrar normales en todo el Perú. Y se cerraron porque eran de muy baja calidad, porque el magisterio se convirtió en una carrera de refugio, de personas que, digamos, no tenían otra cosa más atractiva que hacer en su provincia, no querían mudarse a otra ciudad a estudiar una educación superior. Entonces, como habían normales en todas las provincias del Perú, entonces todo el mundo estudiaba profesorado, la calidad era muy baja, no habían profesores de suficiente calidad para formar. Eso se cambió, se cerraron normales, se reagruparon y se puso una nota 13, me parece, o 14 para pasar, 14 para pasar los cursos. O sea, se tomaron medidas. Y luego, desde el punto de vista de la capacitación, yo me he encontrado con profesores de la Universidad Católica haciendo maestrías en matemáticas, 200, 300 profesores, promociones grandes, no solo en la Universidad Católica, en muchas universidades del país, en programas muy activos, con mucho ejemplo, o sea, digamos, si cada año hay una promoción de 1,000 profesores de matemática que vienen de todo el Perú a hacer su maestría en matemática, eso tiene que tener un efecto positivo, o no. ¿Eso se ha continuado? A ver, aquí hay varias cosas realmente. Una es que efectivamente el tema de los institutos pedagógicos y de las facultades es todo un tema que tenemos que abordar, ¿no? Porque, y no solamente en términos de los maestros, porque ahí la gran limitación también es que no tenemos una suficiente, nos sobran maestros en algunas áreas, pero nos faltan, por ejemplo, maestros para las zonas bilingües, maestros para la educación bilingüe intercultural en nuestras zonas amazónicas, en nuestras zonas andinas. Ese, por ejemplo, es un factor importantísimo porque donde hay menor nombramiento de maestros, justamente es en las zonas rurales andinas y en las zonas rurales amazónicas. Entonces, ahí hay que ponerle un foco especial porque si no, no vamos a poder cerrar la brecha. Por otro lado, las capacitaciones, como tú bien dices, lamentablemente, el tema de la continuidad, ¿no? Imagínate este gobierno, 6 ministros de educación, por más buena voluntad que tengamos, no hay forma de sostener y dar continuidad. Y yo creo que más bien, producto de que ha habido de alguna manera una línea en todos ellos de sostener reformas, es que no hemos retrocedido más de lo que se debió, lo que pudo haber sido, en todo caso, con 6 ministros en un periodo de gobierno. Creo que a duras penas y con mucho esfuerzo estamos sosteniendo. Pero el asunto es, cuando tú mencionas, por ejemplo, estos maestros, ¿no?, formados en diferentes universidades, no hemos aprovechado a los maestros, no hemos aprovechado a esos maestros que se han formado para generar, por ejemplo, un movimiento de maestros en las escuelas, en los distritos, aprovechando el capital humano de los docentes que ya están siendo capacitados, ¿no? Lamentablemente, es la forma como hemos concebido la capacitación uno a uno, pero no de manera colaborativa. El trabajo del docente es eminentemente en red, es grupal. Uno en la escuela, salvo pues la escuela unidocente, donde tienen que haber otras estrategias, pero ahí, y hemos construido, Rosa María, lamentablemente, la carrera docente, que tiene problemas como muchas otras carreras y profesiones, pero la hemos construido sobre el responsabilizar de todos los problemas de la educación al maestro. Y hemos generado, lamentablemente, una relación de tensión y, por otro lado, una imagen social también deteriorada, ¿no? De cualquiera puede ser profesor, y yo creo que la pandemia, si hay algo que ha traído como mensaje, es que cualquiera no puede ser profesor. Si no, preguntémonos, yo también tengo hijos pequeños y soy profesora, es un saber, es una profesión, es un saber experto el ser docente, ¿no? Entonces creo que
También esta imagen de los maestros tiene que mejorar, y como digo, la pandemia creo que ha puesto elementos bien importantes, este prestigio social de los maestros y el valor que tienen para la educación de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros adolescentes, y no victimizar ni satanizar al maestro, sino más bien ver cómo construimos la imagen del docente desde las fortalezas. Yo ahí de verdad creo que falta una política muy fuerte de concentrarnos, así como en la ciencia y la tecnología decimos, pero ¿por qué no invertimos más? Hay que invertir más en innovación docente, con los innovadores, y jalar el sistema desde las fortalezas y no seguir mirando todo lo que nos falta, porque efectivamente nos falta, ¿no? Entonces, estos grupos, te digo mi propia experiencia de directora regional, yo tenía en Lima profesores que habían salido al extranjero, hacer maestrías, muy capacitados, muy preparados, y venían, y por ahí, de casualidad, en realidad, incluso me enteré, imagínate la descoordinación que había, porque una profesora vino a decirme, mi compromiso era hacer réplicas, directora. Y yo le decía, pero ¿por qué esto no está estructurado? Y comenzamos a estructurar a nivel territorial, pero por eso te digo, el sistema tiene que pensarse desde los buenos maestros y comenzar desde los propios maestros a impulsar, pero no pues de manera voluntaria, sino dentro de un sistema, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy importante. Y también, por supuesto, el prestigio social no solamente pasa por la imagen del docente, el esfuerzo. Hay un tema real, Rosa María. Nuestros jubilados, un maestro que ahorita está en una escala que le permite ganar 4.000 soles, o en la primera escala, que ahorita están en 2.400, pasa a la jubilación con 680 soles. O sea, esa es la realidad de los maestros. Entonces, también hay un tema salarial que tenemos que ver también. Salvo lo de la 2530, que sí pasan completos. Son muy poquitos. Ahora son poquitos, pero llegaron a ser muchos. Lo que pasa es que en el magisterio, los que entraron hasta 1980 tienen 2530. Eso fue un regalo de Mercedes Cabanillas, siempre hay que recordarlo, que perforó la 2530 para meter al magisterio. Claro, hoy en día ya son los menos, porque los más son los de la 19990. Entonces, efectivamente, pero eso pasa en todas las carreras. O sea, lamentablemente, las personas que aportan al Estado, a la ONP, se retiran con lo que han aportado. Los profesores que ganan 4.000 soles tienen todo el derecho de aportar a la AFP y retirarse con una mucho mejor pensión, porque la AFP también está autorizada para servidores públicos, pero no quiere. Pero ahí hay que ver todo el tema de una reforma más completa en términos de pensiones, ¿no? Que es lo que entiendo que en claro. Este momento estamos, pero hay que mirar, pero hay varios elementos. Lo que quiero decir es que también hay un elemento de valoración que no solamente es pues de capacitación, no solamente es reconocimiento, sino también es concreto, ¿no? O sea, ¿cómo motivar a los jóvenes a estudiar una carrera cuyo punto de partida es 2.200? Todavía esa es una agenda que tenemos que trabajar efectivamente con los principios de meritocracia que hay que sostener, pero ahí hay, y por ejemplo, un tema de agenda con toda la pandemia es si los maestros pasan a ser maestros de tiempo completo. Porque ahorita nuestros maestros son maestros de una jornada, sea en la mañana o en la tarde, cosa que, por ejemplo, en los colegios privados, en algunos de buena calidad, no ocurre lo mismo, ¿no? Son maestros, en realidad, de 8 horas como cualquier otro trabajador. Ese, por ejemplo, es un tema de agenda, porque también cambia el rol del maestro, y como vaya a venir la pospandemia, en realidad se va a reconfigurar también la función del docente. Yo decía que es una carta de refugio, porque la docencia, sobre todo en el interior del país, está acompañada de otros empleos. Es una docencia pluriempleada. Yo he conocido muchos comunicadores que son maestros en la mañana, tienen su programa en la tarde, tienen un pequeño negocio familiar. Es decir, hay otros empleos, pero el empleo que da el Estado es el fijo. Entonces, con ese fijo ya puede generar estos otros ingresos. Y es una carrera femenina. ¿Por qué? Porque obviamente, carrera que se precariza en el Perú, carrera que se llena de mujeres, porque las mujeres lamentablemente son menos valoradas en la sociedad. Entonces, el número de docentes mujeres que tiene usted hoy, sobre todo en primaria, versus el número de hombres docentes en primaria es, pues, creo que 91. Primaria, ¿sabes? Inicial es también, ya ahí es en realidad mayoritariamente, totalmente casi femenina, ¿no? Y claro, eso también, esa presencia de tantas mujeres en el magisterio, es una carrera eminentemente femenina que tenemos que ir viendo también cómo hacemos que sea una carrera en realidad mixta, también nos trae desafíos vinculados al bienestar, Rosa María, porque
la situación de la mujer tiene que ver, por ejemplo, el tema de la maternidad, el tema de la atención médica. Hay unas, y lo que nos falta todavía, iniciamos unas coordinaciones, por ejemplo, para el tema de la contraprestación, ¿no? Porque las maestras de zonas rurales, por ejemplo, no pueden acceder al control prenatal, postnatal, porque salud, de hecho, no está en sus ámbitos, está en las capitales de provincia. Entonces, hay situaciones, hay margen de mejora. ¿Por qué menciono esto? Porque si el Congreso quiere legislar para mejorar el bienestar del docente, si el Congreso quiere legislar para fortalecer el desarrollo de la carrera, para mejorar la calidad educativa, tiene, por favor, esta no es una carrera acabada, es una carrera que tiene margen de mejora como todas las reformas. Entonces, lo que han hecho realmente es simplemente pensar de manera muy concreta en decir, a ver, ¿cómo beneficiamos a tal o cual grupo? ¿No? Y creo que hay una actitud totalmente, ahí sí, populista de parte del Congreso, pero a la vez, yo digo, populista frente a quiénes, ¿no? Porque los 140.000 docentes contratados que están a la expectativa de un nombramiento, si quieren verlo en términos de números, son más, ¿no? Yo creo que están perjudicando no solamente a la reforma, sino a los maestros concretos también con rostro y nombre propio, ¿no? Con la ministra, ex ministra de Educación, Flor Pablo, que ahora es candidata a la en la plancha del señor Julio Guzmán. Va como primera vicepresidenta. Así es que es importante escuchar lo que piensa y lo que dice. Hacemos una pequeña pausa y retornamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Antes, para hacer su tarea, María tenía que recorrer un largo camino hasta la biblioteca más cercana. Ahora que tiene HughesNet, el internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a la mejor educación. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas, Wi-Fi incorporado y más datos para estar siempre conectado. Visita internetsatelital.com.pe y recibe el primer mes gratis. HughesNet, el internet satelital que llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Cusco Radio Veritas, Ucayali Radio Cepagua, La Convención Radio Quillabamba y Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca Radio San Valentín, Apurímac Radio Estación Solar, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Ametagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, Apumac Estéreo y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Estamos escuchando la entrevista con la ministra Flor Pablo, ex ministra de Educación, que ahora va en la plancha del señor Julio Guzmán. Queremos agradecerle todos los saludos para Rosa María Palacios, ella está atenta y el día lunes ya está con nosotros nuevamente en vivo, así es que va a poder compartir todos los programas en adelante. El día lunes 2 de noviembre ya estamos con Rosa María Palacios, así que continuemos escuchando en este momento la entrevista con la ministra Flor Pablo. Bueno, hablemos un poco de la educación en pandemia, porque ahí se han tomado decisiones como que horizontales para todo el país, cuando la realidad no es la misma. Yo lo he dicho desde el principio. Con mucha pena vemos niños avanzando por los cerros en busca de una señal para que con un celular se comuniquen por WhatsApp con el profesor. En comunidades rurales donde no está el virus, donde van juntos a buscar la señal, ya esa es una señal de que están juntos, juegan juntos, trabajan juntos con sus padres. Entonces, ¿por qué no se ha permitido que las escuelas rurales unidocentes, con profesores que viven en la comunidad, en la zona, exactamente, con ellos mismos, o sea, es el mismo grupo, digamos, donde ya todo es comunitario, ¿por qué no han permitido que abran? Es decir, se dio la facultad, pero ningún gobierno regional ha querido asumir el reto, a través de sus direcciones regionales de educación, de mirar exactamente a dónde, porque realmente esos son los niños que más han perdido, y no tenían por qué perder. ¿Por qué no se ha cambiado esto?
Así es, yo creo que en realidad, bueno, la pandemia a todos nos ha sorprendido, pero tenemos que tomar algunas respuestas, ¿no? Y de hecho nuestro país es sumamente diverso, ¿no? Y eso, y el sistema educativo es un sistema complejo. Menciono eso porque en esa complejidad y en esa diversidad es que hay que tener estrategias muy diferenciadas, ¿no? Lo que tú señalas, por ejemplo, comunidades andinas, que prácticamente están ya por su propia dinámica en una situación de aislamiento, es una situación diferente, ¿no? Ahí más bien hay que preocuparnos por las condiciones igual, ¿no? De la escuela, garantizar condiciones de salubridad, seguridad igual, y los materiales y demás. Entonces, creo que lo que nos ha faltado desde el inicio es tener estas respuestas muy focalizadas, de estrategias muy comunitarias. Creo que centramos mucho la expectativa del funcionamiento del sistema al tema de las tablets, ¿no? Yo creo que fue un error agarrarnos de la herramienta y no agarrarnos otra vez de nuestra fortaleza. Si estaba el maestro ahí, afortunadamente los cuadernos de trabajo casi en su totalidad de los colegios llegaron al colegio, tenías el cuaderno de trabajo. O sea, no tenían la tablet, pero había un cuaderno de trabajo con el cual podían comenzar. Y creo que aquí faltó mucho trabajo y todavía hay tiempo, y lo están en estos últimos meses. Creo que el ministerio ha incrementado su trabajo a nivel comunitario con los alcaldes de pueblo, con los dirigentes. Es una respuesta muy comunitaria la que hay que tener ahora. Porque además hay que decirlo, en las altoandinas el virus no ha entrado sino hasta julio. Es decir, marzo, abril y mayo y junio se pudieron haber aprovechado. Parabas cuando el virus entraba, regresabas cuando ya toda la comunidad había pasado y volvías, pero no ha habido claro, trabajo físico. Pero ha habido también el temor de las familias, ¿no? Yo creo que todos hemos estado aprendiendo, ya creo que ha pasado el tiempo suficiente como para tener los aprendizajes, y lo que viene ahora en realidad es recuperar ese tiempo, replantear las estrategias y no plantear nuevamente, pues ahora todos comienzan, ¿no? En tal fecha, ¿no? Le pongo otro ejemplo de hace un par de semanas. En Iquitos, con 70% de la población contagiada, ya no hay muertos por COVID hace semanas. Un colegio decide que los chicos de quinto de media, nada más, con las carpetas completamente separadas, en un ambiente al aire, o sea, techado, pero en un pasillo, ¿no?, reciban una complementación para poder terminar su año. Llega la policía y le cierra el colegio. Ya, eso es un disparate. Esos chicos pueden perfectamente educarse sin contagiar a nadie porque toda su comunidad ya se contagió. Entonces, ¿por qué no se permite esto? Yo la verdad es que no entiendo. No, ahí creo que en realidad la disposición del ministerio da, porque ya sacaron las normas hace rato de un retorno progresivo. El tema creo que está fallando es entre la nuevamente, ¿no? Y no solamente es en educación, en general en nuestro estado, la comunicación entre los sectores, ¿no? Yo creo que ahí la autoridad regional, ¿no? Porque la educación es descentralizada, o sea, aquí necesitamos que la autoridad regional asuma también un protagonismo junto con las autoridades locales y comencemos a iniciar de manera progresiva. Para comenzar, viendo los temas, la autoridad sanitaria tiene aquí el liderazgo de decirnos dónde ya podemos ir comenzando y el riesgo de contagio es menor, y como tú bien dices, hay zonas donde claramente ya las muertes por COVID han disminuido o ya no lo estamos viendo en semanas. Entonces, hay que hacer las coordinaciones y comenzar progresivamente además con las comunidades, con los padres y madres de familia de los colegios que sientan la seguridad en esta medida, porque lo que no podemos hacer también es iniciar clases en contra, ¿no?, de las familias, porque los que tienen la responsabilidad de sus hijos son las familias. Entonces, creo que paso número uno, lo que la autoridad sanitaria diga, articular intersectorialmente, porque necesitamos también definitivamente a la policía, al ejército, a salud, a alimentación con el MIDIS y al sector, por supuesto, trabajando articuladamente y comenzar en los colegios donde haya mayor confianza, donde las familias tengan esta predisposición e ir ganando en confianza, ¿no? Eso en las zonas más urbanas. Y alguna familia pueda decidir no enviar a su hijo al colegio porque tiene un familiar en casa vulnerable, en fin, hay muchas razones por las cuales las familias puedan decir, nosotros preferimos seguir en virtual, y se puede hacer las dos cosas. Sí, claro, va a haber un sistema mixto, ¿no? Exactamente, pero en otros países ya se está regresando a clases sin mayores problemas, y los niños aprenden mucho más rápido que los grandes a portarse en pandemia. Se ponen su mascarilla, tal vez los más chiquitos no, pero sí tienen distancia social. Claro, tienen que, esto es terrible, pero tienen que desprogramar
todo lo que les han enseñado. Les han enseñado a compartir. Ya no pueden compartir. No pueden compartir juguetes, no pueden compartir útiles, no pueden compartir nada. No pueden chupar un lápiz y dárselo al amigo. Les han enseñado a saludar. Saluda, hijito. Ya no. Entonces, hay que desprogramar una serie de conductas por un tiempo. Y el otro problema es SUTEP. SUTEP ha dicho que ellos regresan, no hay ningún problema. En marzo, pero que los vacunen primero. O sea, que primero vacunen, bueno, obviamente al personal de salud y a los maestros, y ellos regresan a las aulas, pero con vacuna. Si para marzo no hay vacuna, entonces no hay posibilidad de que se inicie el año escolar, tampoco en marzo. Yo creo que definitivamente el tema de priorizar a los maestros en la vacuna, excelente. Pero condicionar, imagínense la vacuna no llega en marzo y llega en julio. ¿Qué vamos a hacer todo ese tiempo? Yo creo que ahí también, no, así como el diálogo con los maestros, con las familias es importante, yo creo que también el diálogo con las comunidades de maestros de las escuelas, porque en realidad quienes saben su realidad, ¿no? Más allá de los dirigentes del SUTEP, que tiene todo el derecho de señalar lo que han señalado, pero quienes conocen su realidad en el contexto concreto son los maestros de ese colegio. Ahí está el director, ahí están los profesores. Yo creo que tienen que conversarlo, igual como bien señala Arturo Samaría, así como hay una familia que tiene un problema de enviar a sus hijos por algún familiar adulto mayor o en riesgo que tuvieran en la casa, igual habrán casos de profesores que te dicen no puedo volver porque yo tengo estas dificultades de salud. Y volvemos con algunos, entonces comenzamos a manejar un retorno diversificado, pero también mixto, ¿no? Respondiendo a las características de la localidad y también de los propios actores, de las familias y de los maestros. Posiblemente no vuelvan todos los maestros, pero habrá una razón por la cual no vuelvan. Pero creo que estas medidas así de todos volvemos a la vez, ¿no? O ninguno, creo que no nos hacen bien porque definitivamente la educación de menores es una educación presencial y sobre todo en los más pequeños. O sea, la acción educativa es una acción cara a cara, de contacto, ¿no? Y claro, no vamos a poder volver ya como antes, pero tendremos que priorizar aquellos aprendizajes, aquellas interacciones que necesariamente pasan por lo presencial y tendremos que mantener la parte a distancia virtual también. Pero lo que va a venir es, creo que, un proceso mixto, ¿no? Donde la educación a distancia va a complementar definitivamente el trabajo de los maestros y poco a poco, en tanto venga la vacuna, ¿no? Vamos a poder y vamos ganando también como país en experiencia en el manejo de esta situación, ¿no? Pero todavía ahorita no estamos en pospandemia, ¿no? Claro. Estamos todavía con la pandemia, entonces creo que hay que manejar escenarios y no ser de extremos, ¿no? Yo creo que eso nos hace mucho daño y nos hace no ver la realidad en sus posibilidades. Ahora, ayer el ministerio ya dio primera plana hoy día, una cosa que, claro, que se dice en clase, todos pasamos de año, ¿no? Entonces, sí, mis, todos pasamos de año, ya, ¿no? Pero claro, algunos papás están molestos. Eso tiene sus pros y sus contras, porque dicen, oigan, ¿qué mensaje le estamos dando a este chico al que todos los días lo saco de la cama a las 7 de la mañana para que esté en punto a las 8 delante de la computadora, para que haga sus tareas, lo tengo que perseguir para que no esté viendo televisión, para que no esté jugando con el Play, y ahora no importa si se esfuerza o no se esfuerza, igual pasa. Entonces, claro, hay eso, y por otro lado hay papás que dicen, perdón, o sea, evaluar a mi hijo en estas condiciones es un crimen, porque no le han dado las oportunidades suficientes para poder estudiar. ¿Y por qué lo van a castigar? Porque es un castigo. El fracaso escolar al final es un castigo, sí, haciéndolo ir el año, ¿no? Entonces, ¿cómo manejar esta dualidad de pros y contras en la cabeza de los papás en este momento? Sí, creo que yo estoy de acuerdo con la medida del Ministerio de Educación, ¿no? En realidad creo que, como tú has usado la palabra exacta, no podemos castigar a los niños, a los adolescentes. Y la verdad, las situaciones, por más comodidades, por más acceso que hayas tenido, en realidad, este confinamiento y esta forma de llevar la educación no es la correcta para nuestros niños y adolescentes. Eso hay que, por más, imaginemos esa familia que ha tenido todas las computadoras, el internet, todo perfecto. En esas condiciones igual podemos mirar cada uno la situación de nuestros hijos y esa no es la forma de llevar el proceso educativo. Pero pongámonos de lado de aquellos niños que de repente hasta ahora, por más voluntad que tengan de querer aprender, no llega la señal, no pueden estudiar, y todas las situaciones que sabemos porque nuestro país es muy diverso. Entonces creo que la medida responde
por un lado, a una situación totalmente excepcional, pero a la vez donde lo que reivindica es el aprendizaje no es cancelatorio. No es algo que ya no aprendí este año y perdí. Los niños y los adolescentes aprenden permanentemente. Y también esta idea de mirar el año 2020 como un año que va a empalmarse con el año 2021, salvo los chicos de secundaria, definitivamente, que ahí hay un programa especial. Pero ya el currículum de la educación básica plantea los ciclos. Es decir, primer y segundo grado es el tercer ciclo. O sea, los niños que no aprendieron a leer y escribir en el primer grado terminan de completar, por decir, una capacidad en el segundo grado. Y así funciona el resto de la educación básica. Y claro, la idea no es también ahora pasamos todos. Creo que acá hay un tema de responsabilidad de las familias, de los maestros, porque los así como los padres sabemos las limitaciones, las fortalezas de nuestros hijos, si realmente han hecho la tarea por hacerla y realmente no han llevado ese proceso de interiorizar las capacidades, igual lo saben los maestros. Entonces lo que vienen son tiempos de recuperación, en algunos casos de los chicos, mirar este año como un año, como también lo planteó el Ministerio de Educación, en pareja con el año 2021. Tenemos claro, estos claro. 2 años para completar los aprendizajes. Los niños que están mejor, por supuesto, seguirán avanzando. Y aquí hay algo bien importante, respetando el ritmo también de los estudiantes, las propias oportunidades que han tenido el año 2020. Así que yo creo que más que pensar, ¿para qué me esforcé si iban a pasar todos?, ¿no? Lo que hay que pensar es ver que es una oportunidad para reforzar aprendizajes en 2 años, que hay que ver el proceso así, y no va a ser un retroceso. Al contrario, creo que nos vamos a poner como sistema del lado de aquellos niños que no han tenido las mismas oportunidades que seguramente muchos otros estudiantes en unas zonas donde hay mayor acceso, mayores condiciones. Hay, según las estadísticas del Ministerio de Educación, 90-95% de niños sí está recibiendo algún tipo de educación. Alguno, o sea, radio, televisión, WhatsApp, alguno. Pero hay un 5% de la matrícula que no está recibiendo nada. Absolutamente nada. Sobre todo en las zonas más pobres del país, más castigadas. ¿Qué haces con ese grupo de niños que no ha recibido nada este año? Yo creo que ahí, Rosa María, lo que tiene que venir el otro año es un trabajo complementario e intensivo de refuerzo escolar. No solamente quedarnos con el trabajo que vaya a hacer la maestra, sino creo que hay que organizar una estrategia adicional complementaria de visitas domiciliarias, ¿no?, de asesoramiento a la familia, al niño, porque lamentablemente, otra vez, no podemos castigarlos a ellos. El sistema no puede castigar el aprendizaje de los niños. Entonces, lo que viene como agenda del otro año son estrategias complementarias. Eso es algo que tiene que, ya me imagino que en el presupuesto 2021 están considerando cómo complementar el aprendizaje de estos niños. Ahora, la normativa de ayer incluye el verano, enero y febrero, y claro, lo que le están diciendo a los chicos es, ya todos pasan de año, ¿eh?, pero nadie tiene vacaciones. Lo cual es bien duro también. No para todos, porque eso sí lo dejan abierto. No para todos, pero en la medida que está abierto y hay la disposición de los profesores, que ese es otro problema, porque es el periodo vacacional de profesores. Pero en la medida en que se pueda, o se quiera, o se deba, va a haber un grupo de niños que no va a tener vacaciones enero y febrero, tratando de salvar lo que pueda salvar del año 2020. ¿Eso es lógico? ¿No es mejor dejarles el mes de vacaciones ya? Porque la vacación, o sea, el juego y el ocio, yo soy madre de 5, ¿ya? El juego y el ocio es muy importante, es muy importante. Los niños no pueden llenarse de responsabilidades porque no juegan, y si no juegan y no hay ocio, no crecen y no aprenden. ¿No sería mejor dejarles sus vacaciones? Bueno, ahí esa es una decisión que tomó el Ministerio. Definitivamente yo entiendo que es para los niños que no han tenido todo este tiempo posibilidades de estudiar, ¿no? Pero hay que cuidar igual el espacio en esos meses, hay que cuidar el espacio, no pueden empalmar pues después de enero y febrero, empalmar en marzo otra vez, porque en realidad habría una saturación que en lugar de generar una predisposición al aprendizaje, lo que va a venir es una saturación. Eso creo que tienen que cuidarlo en términos de cuántas semanas y ver cómo lo manejamos. Pero no podemos pensar que si hay niños que no han accedido al servicio educativo prácticamente todo el año, lo vayan a recuperar en 2 meses. Por eso lo que estoy planteando es que ya los 2 meses pueden ser para nuevamente hacer como la inmersión, ¿no?
Pero tenemos que sostener una estrategia complementaria el resto del año. No podemos hacer de cuenta que el 2021 va a ser un año donde ya se nivelaron en 2 meses y seguimos haciendo de cuenta como que aquí no hubo pandemia, ¿no? Yo creo que el año 2021, que es, también veo que en esa intención está el Ministerio de Educación planteando un 2 por 1 en algunos casos, se mantenga en esa mirada, ¿no? Pero no solamente con el trabajo de los profesores, sino con trabajos también de educadores complementarios. En algún momento hubo eso en los años 2016, profesores que contra horario trabajaban con sus niños y se les reconocía definitivamente ese trabajo contra horario para poder atender a los casos particulares y poder comenzar a jalar a nuestros niños. Ahora, no podemos negar que hay un daño a la educación. Mire, yo soy hija de las huelgas nacionales del 76-75, donde no fuimos al colegio, usted sabe, 3-4 meses, y hubo un daño. Igual. Pues. O sea, los que vivimos esa infancia sabemos que, o adolescencia en mi caso, sabemos que hubo un daño. Cuando queríamos entrar a la universidad, pues los agujeros eran enormes de todo lo que no se había aprendido. Entonces, sí hay, o sea, no hay que negar que hay un daño, y de repente este daño se va a recuperar en 2022-2023. Así es. Pero siempre teniendo en cuenta que hay algo por avanzar, sobre todo en primaria, que no se avanzó cuando se debió. Y los niños tienen ventanas para aprender ciertas cosas. Así es. Cuando se cierra la ventanita, es más difícil aprenderlo mayorcito, ¿no? Entonces, ese es un problema grave para la lectoescritura. Pero es muy cierto, Rosa María, lo que tú dices, ¿no? La mirada a la educación en estos años no puede ser una mirada cancelatoria. Ya pasó de grado, entonces volteamos la página, cambiamos de libro o cambiamos de programa y nos vamos al año siguiente. Tiene que ser una mirada de atención muy individual y personalizada a los estudiantes. El maestro que tiene 20 alumnos tendrá que ver quiénes efectivamente pueden ir avanzando y a quienes hay que hacerle una programación especial para que vayan nivelando y acercándose, y vamos a tener, y ahí hay un cambio, es bien importante lo que va a ocurrir en la educación en los siguientes años, un cambio de paradigma realmente donde lo pedagógico no se centra en el estándar, no se centra en lo que todos o la mayoría, que a veces esa mayoría es ficticia porque son el 20% del aula, que es el 30% como nos muestra la paneles del, pero respetando que vas a tener en tu aula, en tu propio aula vas a tener 3-4 grupos de estudiantes con niveles diferentes, pero donde la finalidad es ir jalándolos a todos y no hacernos de que efectivamente vamos avanzando con lo que ya aprendieron y el resto verá cómo hace. Lamentablemente, esa situación que no ha sido nueva, ¿no? La pandemia nos enrostra esa situación y tenemos que asumirla como sistema, y creo que un mensaje bien potente es darle autonomía a los profesores, a los colegios, que hagan su propio diseño diversificado y puedan ir avanzando con las facilidades y las capacitaciones que pueda dar el Ministerio de Educación, las regiones y todo el sistema de apoyo a los maestros. Ya hemos visto que cuando se les da autonomía, hemos visto en estos meses experiencias muy bonitas de profesores, ¿sí?, que dicen, ¿cómo hago para mantener la atención de mis alumnos en una pantalla? Entonces se disfrazan, cantan, tocan guitarra, hacen cosas que no hubieran hecho en el aula, pero que necesitan, y uno de los asuntos más duros, digo, porque soy profesora universitaria, es mantener la atención. Así del es. Es difícil, si en el aula es difícil, imagínense en esta pantalla, es dificilísimo. Entonces, enseñar virtualmente es muy complicado para los propios profesores, ¿ah? Es durísimo. Y planificar actividades sincrónicas, asincrónicas, es dificilísimo también. O sea, es una planificación diferente, completamente distinta. Así es, así es. Y la evaluación es completamente distinta. Entonces, yo la verdad que me estoy rompiendo la cabeza todo el año. Creo que voy a salir de esa experiencia. Los jóvenes apagan su pantalla, tú no los puedes ver, no puedes leer las caras. El maestro lee la cara de su alumno para más o menos ver si está entendiendo, si está sorprendido, si está disgustado, algo, no tiene ninguna emoción. Muy complicado, un reto gigante. Sí, pero creo que como tú bien señalas de tu propia experiencia, lo que hemos presenciado en esta pandemia también es esa vocación de aprender de los maestros. Quien no sabía, ha preguntado, ha aprendido, ha visto la manera, hay recursos miles, experiencias lindísimas, y eso es algo que no podemos perder. Realmente yo creo que
esa energía que ha salido de los maestros como innovación, como voluntad de cambio, creo que hay que sostenerla y las políticas tienen que acogerse de ello, más que de los profesores que quieren volver por la puerta falsa, de los maestros que de repente que son, creo que en esta pandemia hemos visto que son los menos, ¿no? Entonces creo que hay que agarrarlo de esos profesores innovadores, esos profesores que quieren transformar, cambiar, que se ponen al servicio de sus niños para seguir avanzando. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Planes políticos, usted postula al Congreso por el Partido Morado. Bueno, lo primero que es una decisión así, de verdad, producto de también de la impotencia, Rosa María, realmente creo que le tengo que agradecer al Congreso, menos el Congreso ya dejó de ser esa institución que nos representa y con lo que vemos ahora, ¿no? La gran mayoría tenemos, y por eso también mi decisión por el Partido Morado, ¿no? Que es creo que el partido joven, un partido de centro, un partido que quiere hacer las cosas bien, que quiere sostener su trabajo sobre gente que conoce el sector público, como es mi caso. Y bueno, yo recibí la invitación, siempre he estado más o menos cerca con algunos amigos, amiga que está en el partido. Bueno, tomé la decisión de entrar. Y bueno, vienen las elecciones primarias, de hecho la expectativa es poder presentarme al Congreso y poder trabajar las reformas que necesitamos fortalecer, continuar con la reforma universitaria que siempre está también pues al vaivén de los intereses de grupos educativos, económicos en el Congreso, ahora la reforma docente y así una reforma que nos falta es la reforma de la escuela, ¿no? Esa es una reforma muy importante que todavía no le hemos trabajado y seguir fortaleciendo la reforma para los maestros, para mayor bienestar, para que sea una carrera con prestigio y donde esto que hemos visto de las lindas experiencias de los maestros sean lo que marque el espíritu de la reforma, los maestros innovadores que buscan su desarrollo profesional y no pues lo que lamentablemente por años se ha de alguna manera satanizado al maestro y se le ha puesto como responsable de todos los problemas, ¿no? Y lo otro, seguir trabajando por mejorar las condiciones de la educación, porque la educación no es solo los profesores. La educación pasa por salud, pasa por alimentación, pasa por bienestar. El tema de la salud mental va a venir muy fuerte. Ya tenemos problemas serios, pero con toda la pandemia, la verdad, se nos va a agudizar. Así que yo, contenta de haberme integrado a las filas del Partido Morado y haciendo trabajo interno ahorita. La culpa de su postulación es de Tamara Rimborgo, yo creo, ¿ah? Bueno, tuve que explicarle incluso, yo recuerdo mucho, habían cosas que de verdad eran, y yo decía, esto no se lo explico a nadie, ¿no? Ni a mi hija de 12 años, tenía que explicarle por qué había que hacer educación sexual integral a las niñas, a los niños, y le explicaba a qué edad comenzaba la pubertad, ¿no? Porque se escandalizaban de por qué mostrábamos los cambios en el aspecto físico de los niños a los 10 años, a los 11. Digo, pero a esa edad vienen los cambios, los niños tienen que saber, tienen que conocer su cuerpo. Bueno, realmente, bueno, ha sido tiempos duros, pero también tiempos de convencimiento de que si no entramos a hacer política, igual otros nos van a gobernar y otros van a decidir por nosotros. Y creo que no hay que entrar y hay que jugar el partido dentro, porque nuestro país nos necesita, y más ahora en estos tiempos tan duros que se nos viene una crisis y un país para reconstruir realmente luego de la pandemia. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hay mucho camino por andar en educación. Gracias, sí, Abel. Abel, nuestro co-conductor, es maestro también, y de los buenos, así que debe haber estado escuchando esto atentamente. Abel, ¿alguna pregunta? Bien, hasta acá llegó la entrevista con la ministra, ex ministra Flor Pablo, ahora candidata en el Partido Morado a la vicepresidencia de la República. Vamos a ver si gana la lista del señor Julio Guzmán o de la señora Carolina Lizárraga. Eso lo veremos pronto. Y de acuerdo a eso, es interesante escuchar qué es lo que piensan nuestros candidatos a la presidencia de la República. Bien. Señoras y señores, muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos días. Rosa María Palacios se reintegra el día lunes, va a estar ya con nosotros. Les agradecemos todos los mensajes, todos los saludos. Yo les transmito inmediatamente todo a ella y de verdad estamos muy agradecidos por la sintonía, pese a que hemos tenido programas grabados durante 3 días.
Sin más que decirles, los invito a continuar en la programación de cada una de nuestras emisoras. Nosotros nos vamos el lunes 2 de noviembre. Vamos a estar ya en vivo desde Radio Santa Rosa con Rosa María Palacios. Ha sido un gusto acompañarlos. Cuídense mucho y sobre todo, pásenla bien en familia. Permiso. Buenos días. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.